¡Quédate quieto, la concha de tu madre! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Siéntese, señora. ¿Cómo una mujer de su clase se metió en esto? Por favor, dígame, ¿quiénes son ustedes? Señora. ¡Déjeme mi mujer! Señora. Estamos en guerra. O nosotros los matamos, o ustedes nos matan a nosotros. Nosotros no queremos matar a nadie. ¡Habla! ¡Hijo de puta! ¡Ahora vas a conocer! ¡Ahora vas a conocer! Granolo, ¿por qué no lo pensó antes? Va a pagar muy caro, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Entiende o no entiende, hijo de puta? Por favor, no, es el trabajo de mi marido de todo. Por favor, no te lo sueltes. ¿De dónde venían? Del cine. De ver El Padrino 2. Acá está el programa, puede ver. ¿Y por qué fueron a Cuba con su marido? Es jurado del concurso Casa de las Américas. ¿Y por qué no fueron a Estados Unidos en lugar de Cuba? Sí, también fui a Estados Unidos, no pude ver mi pasaporte. ¿Y por qué colaboró en la novela Más Caro? Es una novela subversiva, ¿no sabía? ¿Colaboré? Es de mi marido, es lo normal. ¿Normal? ¿Le parece normal ser subversivo? ¡Suélteme! ¡Cállate! ¿Usted taquígrafa? Sí, sí, taquígrafa. Trabajo en la revista de mi marido, escribo. Piense muy bien lo que me contesta. Le estoy diciendo la verdad. ¿Y ese joven que está ahí tirado, quién es? Es un cordobés. Decorador. Vino a Buenos Aires a hacer compras para un espectáculo, una obra de teatro, algo así. Es un buen chico. No, señora. No es decorador. Es guerrillero. No puedo saber lo que hace la gente. Es subversivo. Y usted nos tiene que explicar qué es lo que hace en su casa. No, 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 no. ¿Dónde va? Déjeme darle de comer al bebé, por favor. Está bien. Yo me ocupo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Thank you.
¡Suéltame! ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¿Qué es esta mierda? ¡Taquigrafía! ¡Mi mujer es taquígrafa! ¡Taquigrafía! Somos gente inocente nosotros, somos gente... ¡No! ¡Dejen que el bebé esté con la madre! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Mierda! ¡Quédate quieto! ¡Marta! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! Somos gente inocente nosotros, somos gente inocente. ¡Cállate! A la mujer no le da nada. Esa mujer no tiene nada que ver. ¿No escuchaste lo que dijo el señor? ¿Lo escuchás? A mí me va a defender la Convención de Ginebra. ¡Cállate! El bebé algo comió y lo dejé en su cuna. No entiendo por qué hacen todo esto. Tranquila, señora. No se preocupe. Somos buenas personas. Ya está decidido, nos vamos a llevar a Olga. Él va a necesitar la medicina que está ahí en la mesita de luz. Y por favor, le pido que me deje despedirme de él. Por favor. Déjeme ver qué puedo hacer. ¡Marta! ¡Marta! ¡Aroldo! 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 ¡Aroldo, protégeme, por favor! ¡Vamos! ¡No! Te ocurre escaparte porque dejamos su coche en la puerta. Te asomas, te arranca la cabeza, ¿me oíste? Buenos días, padre. Buenos días. Disculpe que me presente así, que lo interrumpa. Necesito hablar con usted. Es muy temprano. Pero bueno, decime, ¿en qué puedo ayudarte? Vengo de parte de Marta Skavac. Ella me pidió que lo viera, me rogó. ¿Marta Skavac? Es la mujer del escritor Haroldo Conti.
Usted lo conoció hace muchos años en el seminario eclesiástico. Usted fue su profesor. Sí, fue alumno mío hace muchos años. Pero vení, acompáñame, por favor. Gracias. Padre, Marta está aterrorizada, no sabe qué hacer. Ella me pidió que lo encontrara, que viniera a verlo. Yo soy su amiga de la infancia. Contame. Haroldo, se lo llevaron, padre. Un grupo comando los estaban esperando dentro de la casa. Los golpearon salvajemente. Los desvalijaron, les robaron todo lo que tenían. Y desde entonces no sabemos nada más de él. Ellos tienen un bebé. Sí, sí, sé de otros casos parecidos. Están pasando cosas. Decime en qué puedo ayudar. Marta le pide encarecidamente que pida por su marido, por Haroldo. Se lo suplica, padre. Está durmiendo de casa en casa ahora. Decile a Marta que voy a hacer todo lo posible por dar con el paradero de Haroldo. Vení a verme dentro de unos días. Sí. A ver. ¿Mm? A ver, ¿qué dice? Hoy usted tiene que estar impecable, así que no se mueva, déjame trabajar tranquila. Es un día muy importante. No, no vaya a creer, Fanny. Hoy es un día más. Todos los días son iguales. Salvo, claro, el día que escribimos un poema o terminamos un cuento. Pero hoy es un día más. No, no diga eso. Quizás mi abuelo, ¿no? El general Francisco Borges. Tal vez él sí, se hubiese impresionado de que yo hoy fuera a sentarme en un almuerzo con un presidente de la República, un general por lo demás. Pero yo, dígame, Fanny, ¿qué es un general, Uno no puede saberlo. Su madre se hubiera sentido muy contenta en el día de hoy porque ella admiraba a los militares. Sí, madre, sí. Madre, no solo no se hubiese indignado, sino que me hubiese impulsado a ir y agradecerle a este hombre por haber salvado la patria. Pero yo no, porque yo no sé qué será de estos militares una guerra de verdad, ¿no? Así que yo podré, digamos, agradecerle, ¿no? Pero admirarlo de ninguna manera. Dígame, ¿está bien mi traje? Está impecable, Borges. Bueno, muchas gracias, Fanny. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Va para el centro? Muy a pesar mío, pero a veces no hay más remedio. ¿Escuchó algo esta madrugada? Sí. La semana pasada, lo mismo. No sé, hablaban de un tiroteo, pero para mí no fue un tiroteo eso. ¿Qué fue eso? Mire, llegaron en varias camionetas. Prácticamente bombardearon el chalet de unos muchachos. Y bueno... ¿Qué más sabe? Eran unos chicos de Rosarino que habían alquilado hace un tiempo, ¿vio? No quedó ninguno. ¿Qué día fue eso? ¿Qué día fue? El sábado. Mi mujer quedó tan aterrorizada que no quiere salir a la calle. Hay que andar con mucho cuidado, don Ernesto. Muchísimo cuidado. ¿Quién es Haroldo Conti? ¡A ver! ¿Quién es Haroldo Conti? Montonero, hijo de puta. Me lo llevan abajo después. Nos sentimos honrados en darle bienvenida a todos.
Don Ernesto. Qué honor conocer. Gracias, le agradezco mucho. ¿Sabe que estaba sentado allí tomando un café? Lo vi y dije, no, tengo que saludarlo. ¿No? Perdón, dos palabritas. ¿Puedo? Dígame, ¿cómo está la cosa? Está mejor ahora, ¿no, don Ernesto? Esperemos. Se les acabó la jodita ahora, ¿no? Puede ser. Discúlpeme, maestro. Sabe que yo lo admiro. No quiero molestarlo, ¿no? Yo ando mucho de noche por acá, de día también, y yo creo que los asaltantes, los ladrones, los chorros, digamos, la van a pensar dos veces antes de hacer alguna macanita ahora, ¿no? ¿No cree? Puede ser, discúlpeme. Lejos de mí de molestarlo, ¿no? Quería comentarle algo. Anoche una patrulla paró un taxi. Sí, llevaban un tipo. Se ve que no le gustó la cara. Lo requisaron todito, todito. Era tarde, era bastante tarde. Para mí que era punga, punga. Hicieron bajar ahí mismo, ¿eh? Ahí mismo. ¿Y ahí mismito? Se lo llevaron allá en esa esquina. Lo metieron en una camioneta. Ese para mí no afana más. Si no le molesta, puede retirarse. Te va a la Casa Rosada, ¿no? Yo le quiero decir algo, don Ernesto. Tenga cuidado cuando viaja en taxi, porque los conductores le hacen guiño a las patrullas, ¿sabes? Entonces ahí los paran y empiezan las requisas, ¿vio? De noche, de día también. Hágame caso, don Ernesto. No hable con taxistas, son todos informantes, ¿eh? Vale, a usted, ¿qué le van a hacer si usted...? Pero usted tiene familia. Digo, mejor que no sepan dónde viven, ¿no? Ya le dije, si no le molesta. Lo último, ¿usted sabe algo de esos cuerpos que aparecieron flotándose en el Río de la Plata? Digo, porque eran unos cuerpos con unos agujeros... Así en la cabeza. Así. Basta. Es raro, ¿no, don Ernesto? Flotando. Varios cuerpos flotando en el río. Digo, es raro. Por favor. Lo admiro mucho, don Ernesto. Muchas gracias. Cuídese, ¿eh? Permiso, profesor. Adelante, pibe. Sí. Disculpe, ¿eh? No es un día como otros. Ah, claro que no. Pónete cómodo, vení, sentate. Permiso. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Ahí está, muy bien. Hay muchas inquietudes por el almuerzo de hoy. Literalmente, es un día distinto, una convocatoria así, ¿eh? Hay temas de extrema gravedad y otros no. Profesor, la SADE no puede soslayar el tema de la censura. Nunca lo ha hecho. Sabemos por un comunicado del tercer cuerpo del ejército que están quemando libros de Galeano, de García Márquez, de Neruda, de Saint-Exupéry. No dudes que me voy a referir al tema. Hay otro tema peor, insoslayable. Hay noticias de 15 o más escritores que no aparecen por ningún lado. Sus familias están desesperadas. Se habla de secuestros, incluso de asesinatos. No. Llevo todos los nombres, de uno por uno. Vos sabés que presentar eso no es fácil. Los tienen por comunistas, además. Thank you.
Usted espéreme aquí, Fanny. Es un instante nada más. Permiso. Borges, adelante. ¿Qué dice, Alfonso? Bien, bien, bien. Placer recibido. ¿Qué cuenta? Venía pensando en mi padre. A mi padre le gustaban mucho los libros. Pero fíjese que era un hombre muy callado, ¿eh? Igual que mi abuelo, que aún siendo un guerrero, ¿no? Usted sabe lo que escribí para él. Conozco prácticamente todos sus poemas, Borges. Sí. En estos momentos, ¿no? Estos días tan especiales. No sé qué hubiera pensado mi padre o mi abuelo de que yo fuera a sentarme en un almuerzo con un presidente de la República, como va a suceder en un rato. ¿Con Videla? Sí. Sí. Pero me mueve una preocupación. Bueno, digamos, una entre varias, ¿no? Usted sabe que yo soy un hombre infeliz, pero yo digo, además... ¿Además qué? Alfonso. Usted sabe que yo soy judío, ¿verdad? ¿Cómo judío? Sí. Sí. Judío. Pero yo digo... Este señor, este caballero que me ha invitado a almorzar, estas personas, se trata eminentemente de gente antisemita. ¿Eh? Yo no creo que me vaya a recibir con agrado. Jorge, pero ¿qué está diciendo? ¿De dónde sacó eso? Bueno, madre solía decírmelo. Madre era una mujer muy sabia y muy firme en sus convicciones. Ella, por supuesto, hubiera estado muy feliz un día como hoy, ¿no? En cambio yo, bueno, no sé. Pero Borges, discúlpeme, pero usted no es judío. Sí. Borges es portugués. Y los Borges de Portugal son judíos. Madre solía decírmelo y yo no estoy dispuesto a callármelo. ¿Entiendes? Bueno, en tu caso es una gran noticia. Los Alfonso más o menos podemos correr la misma suerte. Claro, Alfonso. Claro, Alfonso, querido amigo, los apellidos con nombres de personas o de ciudades son eminentemente judíos. Córdoba, Sevilla, Madrid. Imagínese alguien llamarse Madrid, un absurdo total. En cambio, Alfonso, a mí me suena bien. Bueno, querido amigo, como le dije, me está esperando Videla para almorzar. Fanny me ha vestido para la ocasión y espero que este buen hombre no esté advertido que yo, bueno, como le dije, que soy judío. ¿Por qué? ¿Qué? Yo no diría nada de eso, ¿eh? Hablaría de otros temas, ¿comprende? Sí, hombre, claro. Hablaremos otros temas, no temas muy agudos. Lo dejo, fue un instante nada más. Por favor. No comente nada de esto con nadie. No. Yo mañana le cuento. Por favor, no deje de contar. Muy amable, como siempre, Alfonso. Igualmente. Espere que le hago. ¿Está ahí, Fanny? Vamos, ya llegamos, ya vamos. Señor presidente, gracias por recibirnos hoy aquí.
Padre, están haciendo desaparecer gente muy joven todas las noches. No tenemos con quién hablar. Cuídese lo que hable, padre. Esté atento todo el tiempo. Matilde, estoy en un bar a paso de la Casa Rosada. Está llegando la hora de entrar, Matilde. Pero están pasando cosas espantosas. Te pido que estés tranquila. No salgas mientras yo no esté, querida. Y por favor, estate comunicada con los chicos. Después hablemos de estos temas. No ahora, no por teléfono. Estate en calma y ordena mis papeles en el escritorio. Por favor. Hablé. Pero a partir de este momento y hasta después de las 15 no se comunique conmigo. ¿Comprendido? Bien. Acompáñenme, por favor. Les informo, soy el general Villarreal, secretario general de la presidencia. En unos minutos nos espera el señor presidente. Síganme. Dani, por favor, espéreme por aquí, ¿eh? Gracias. Permítame los audios, señores. Muchas gracias. Ave César, vencedor de los peronistas. Gracias. Permiso. Siéntanse cómodos, por favor. Mucho gusto, señor presidente. Tomen asiento, por favor. Mucho gusto. Tomen asiento. Señores,
Hoy son nuestros invitados. Los recibimos con satisfacción. Ustedes bien saben que el desarrollo de la cultura es fundamental para el crecimiento de la nación. Gracias. Y bien, Borges, cuéntenos sobre su reciente viaje a los Estados Unidos y su operación de los ojos que nos han contado. Bueno, el viaje es muy cansador. La comida malísima, inaceptable de todo punto de vista. Ahora, en cuanto a la operación, podemos hacer la prueba, mire. Vislumbro un poco aquel perchero, ¿verdad? Y esta lámpara aquí. Uy, estoy bien. Discúlpeme, no es un mareo, ya estoy bien. Estoy bien. Sepan disculparme. Perdón. Mire, señor presidente, si me permite, cuando supe del pronunciamiento militar, estaba efectivamente en California. Y me sentí muy feliz. Recuerdo que nos abrazamos con un gran amigo, un compatriota, el profesor Caleguá. Y lloramos juntos de la emoción, sí, abrazados. Muchas gracias, Borges. ¿Se siente bien? ¿Le pasó el mareo? Sí, sí, fue un instante nada más. A veces me pasa. Es como quedar flotando. Pero no pensé que hoy podía sucederme, ¿no? Aquí, en este lugar tan importante. Muchas gracias. Es un hombre de bien usted, señor presidente. Muchas gracias. Les insisto para que se sientan cómodos, señores. Esta invitación a distintas personalidades tiene como fin conocernos, explayarnos y hacer conocer a cada argentino que este es un gobierno de diálogo. La Argentina es un país occidental y cristiano, ustedes lo saben. Y es por defender esta condición que se planteó nuestra lucha contra quienes no aceptaron este sistema de vida y quisieron imponer otro distinto. Por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro sistema, nadie es privado de su libertad. Pero consideramos un delito grave el atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano, queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno. Y en este tipo de lucha, no solo es considerado agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son subversivas. Es decir, el terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por confundir a través de ideas contrarias a nuestra civilización. Compartimos su idea de un país en paz, señor presidente. Gracias. Pero soy el que menos tiene que hablar hoy y aquí. Ustedes son figuras importantes y ustedes tienen la palabra, más allá de las formalidades y exigencias de la hora. Quiero escucharlos. Les insisto, para mí es un gran honor tenerlos en esta casa de gobierno y no duden que me quedará una impresión favorable. Quiero estar atento a sus ideas y sus palabras, señores. Nos sentimos muy honrados, señor presidente. El país los necesita, señores. Gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Si ustedes prefieren, señores, podemos entonces pasar al comedor, si están de acuerdo. Por acá, por favor. Pasen. Pasen, pasen. Vamos a almorzar. Por acá. Gracias. Muy amable, señor presidente.
Adelante, por favor. Sí, gracias. Señores, los hemos invitado dentro de una rueda de invitaciones a personalidades de la ciencia, el deporte, el periodismo y ahora la cultura. Como les dije anteriormente, el desarrollo de la cultura será prioridad para este gobierno nacional. Les deseo buen apetito, señores. Señor presidente, la Sociedad Argentina de Escritores agradece esta invitación y ha querido estar presente y con el máximo de los respetos desea acercar al gobierno nacional una serie de sugerencias. Muy respetuosamente, le reitero, y además deseamos hacerle una invitación especial para que usted nos acompañe este año a la entrega de premios de nuestra institución. Si me permite, señor presidente, me gustaría volver a recordar al profesor Caleboa. Le reitero que nos abrazamos emocionados al enterarnos que un nuevo gobierno que usted encabezaba asumiría en el país. En fin, estábamos tan lejos, ¿no?, en California. Yo efectivamente estaba dando unas conferencias y los norteamericanos son gente muy tolerante con un hombre como yo que ha perdido a su madre hace poco tiempo. Y allí, en California, en ese lugar donde ni siquiera saben de qué se trata la Argentina, allí donde ni siquiera les parecemos un país, allí estábamos con el amigo Caleboa, abrazados de la emoción por la asunción de su gobierno, señor presidente. Señor presidente, quiero destacar que la SADE se encuentra abocada a la misión de defender el uso del lenguaje. Y querríamos que se comenzara una campaña permanente para depurarlo. Incluso sugerimos que se nombren asesores lingüísticos en todas las emisoras de radio y en todos los canales de la capital y el interior del país. Creemos inclusive que el uso de tanta terminología foránea, y no quiero sorprenderlo con mi afirmación, ayuda a la fuga de divisas, señor presidente. Permítame sumarme a la idea del profesor Ratti y añado la idea de la creación de un consejo de notables que acompañen las decisiones del gobierno en todos los medios de comunicación. Discúlpeme, señores, discúlpeme, señor presidente, pero yo no debería integrar ninguna de esas comisiones, ¿eh? Porque en definitiva, ¿qué es una comisión de notables? ¿Qué es un notable?
¿Eh? Alguien que se hace notar. Bueno, yo no creo que uno deba hacerse notar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. El intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Quiero expresarme ahora, si ustedes me lo permiten, en defensa de una nueva ley del libro. Una ley que sea superadora, dignificante y que dé un pleno marco legal a la actividad. Nuestra comisión directiva está abocada con dedicación al tema desde hace mucho tiempo. Es un anhelo, señor presidente, de nuestra entidad y de todos sus integrantes, centenares de escritores a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país. El escritor es una figura excepcional dentro de la sociedad, aunque muchos lo consideren maldito, señor presidente. Es el hombre que trajina, sufre, se desgarra, se reconstruye en cada una de sus obras. Discúlpeme, Ernesto, ¿no? Pero sus palabras no terminan de ilustrarme, ¿no? Porque tomemos, por ejemplo, a Carriego o el propio Cervantes, que fue preso por razones siempre discutidas, ¿eh? O el joven Rimbaud, un joven truán, sin duda, ¿no? Ninguno de ellos puede considerarse un modelo para la sociedad. O el mismo Verlaine, tan amigo de Rimbaud, o el propio Wall, tan entregado a su vicio. Bueno, ninguno de ellos puede ser considerado un ejemplo, ¿verdad? Discúlpeme, señor presidente, pero los escritores muchas veces son gente chambona, como dicen en mi barrio de Palermo, y algunos de ellos un poco haraganes, ¿no? Sin embargo, tenemos un Fiódor Dostoyevsky que pudo superar un batallón de fusilamiento y dejó una frase memorable que hay que tener siempre presente. Dios y el diablo, dijo, hacen su campo de batalla en el corazón del hombre. Bueno, yo tengo mis dudas de que los escritores quieran un mundo mejor, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en Balzac, que creía en la monarquía y en la Iglesia Católica, y sin embargo, en sus libros describía a Francia como un país gobernado por capitalistas codiciosos, ¿no? O el propio Dostoyevsky que usted trae, también. Él creía en el zar y en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y también se burló de alguna forma de los revolucionarios, ¿no? Pero en su novela describía a seres humanos despreciables, ¿no? Y de alguna manera prepararon el camino para la revolución. D'Annunzio en Italia, Pound en Estados Unidos, Céline en Francia, todos ellos proclamaban textos que hablaban del absurdo, de la locura, de la decadencia. Fueron fascistas. Yo, Borges mismo, podría defender y votar un gobierno conservador. Me gustan los gobiernos fuertes, pero estoy a favor del escepticismo, dudo que la realidad tenga sentido, acepto, digamos, todas las paradojas, y mal puedo considerarme un ejemplo, ¿no? Bueno, discúlpenme, señores, si me estoy extendiendo un poco en cosas que capaz no sean tan interesantes. Yo siempre, de alguna forma, mis alumnos siempre me lo reclaman, ¿no? Pero yo les digo que no se aburran con la literatura, que dejen cualquier libro que sea demasiado extenso o pueda llegar a aburrirlo, digamos. Discúlpeme, señor presidente, si me sustraigo un instante a esta enriquecedora polémica literaria y vuelvo a un tema quizá mucho menor, pero que mi posición como presidente de la SADE me obliga a traer a esta mesa. Es la transformación de nuestra querida entidad en un organismo recaudador, lo cual nos permite asegurar a nuestros asociados una atención integral,
tanto en lo meramente institucional como en los servicios médicos, señor presidente, vacacionales y hasta funerarios. Comprendan, señores, que la renovación de la Argentina debe partir de una necesaria renovación en todos sus estamentos. A partir de allí iremos adelante, mancomunadas, las Fuerzas Armadas y la civilidad. Señor presidente, la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvo al gran Leopoldo Lugones como una de sus figuras señeras y fundadoras, desea solicitarle muy respetuosamente que se establezca una quita o reducción en los precios de los pasajes aéreos que deben pagar los escritores. Yo no he pedido eso. Yo no, señor presidente, no. Yo siempre viajo por invitación. Bien, Borges, el almuerzo es de su agrado. Sí, sí. Excelente, ¿eh? Los ravioles, el vino, muy bueno también. Yo suelo ser más frugal y tengo que cuidar un poco con los dulces. Discúlpeme, pero necesito ir al baño. ¿Puede ser? ¿Quiere ir al baño, señor? Ah, compañero. Muchas gracias. Un instante, nada más. Vaya, Borges. Sí. Un instante, nada más. Me estoy sintiendo muy bien, pero... ¿Se siente cómodo, Borges? Sí, muchas gracias. Se lo merece. No merezco nada. Estoy un poco mal del estómago, nada más. Siéntase a gusto, por favor. Sí, sí, es así. Soy un hombre grande ya, ¿no es verdad? Mire, por ejemplo, mi madre, no estaba pensando... Mi madre, que en los últimos años estuvo prácticamente postrada, y también ella sentía que no merecía nada, yo diría que completamente postrada, ¿no? Recuerdo que un día me dijo, Georgie, me gustaría mover mi mano derecha. Fíjense cuál era su único deseo, mover una mano, algo que los humanos hacemos con total naturalidad, ¿verdad? Los años nos dan esa sabiduría, Borges. Tal vez, quizás, sí. Bueno, Paul Groussac, con quien tuve el honor de compartir la ceguera y que fue también director de la Biblioteca Nacional, que yo también presidí, él consideró que cuando quedó ciego, recién entonces podía llegar a empezar a aprender, ¿no? Creemos que el escritor tiene el hábito del pensamiento, de las funciones del espíritu y de la moral. En mi caso en particular, me alejé de la ciencia pura para ingresar en el mundo muchas veces contradictorio de las letras, donde no hay certezas ni límites previstos o previsibles. Yo, bueno, sin llegar a la magnitud de Ernesto, he escrito algunas cosas sin importancia, poemas, algún cuento. En mi caso provengo del nacionalismo católico. Soy un defensor de los libros, pero también de los valores de nuestra nacionalidad. He vivido y vivo aún una vida muy austera. Y lo que escribo no sé qué valor pueda tener, pero lo llevo adelante con mucho esfuerzo y sin descuidar nunca mi compromiso con la Iglesia. ¿Ha publicado? Sí, he publicado varios libros. Entre ellos uno que me interesa especialmente, donde pongo de manifiesto una visión que tengo, una obsesión al respecto de que en el futuro va a haber un pontífice, un papa argentino, un hombre de fe que va a reformar la Iglesia.
Señores, quiero decirles que este gobierno tendrá que actuar con pureza química en tiempos de paz, aunque aún corra sangre cada día a causa del accionar subversivo. Y aceptando quizá los costos dramáticos que la solución nos exige, en aras del bien común, habremos de aceptar el sacrificio que la coyuntura pide. Con la obligación de impedir definitivamente que se busque con pretendidas razones evangélicas implantar soluciones marxistas. Todo esto que estamos discutiendo no sucedería si alguna vez nuestro país hubiera tenido que participar en una guerra de purificación. Una guerra de purificación significa una guerra apocalíptica, tan cruenta y arrasadora como alguna de las tantas guerras que ha habido en la historia de la humanidad. Perdóneme, Ernesto, tuvimos la guerra de la Triple Alianza. Desapareció una nación entera, el Paraguay. Una verdadera guerra entre hermanos. No fue en este siglo. Me refiero a guerras de alta tecnología. Guerras como las que sufrió Europa, con millones de muertos. Discúlpeme, Ernesto, pero la verdad es que yo nunca sentí eso de la purificación. Quiero decir, yo no entiendo el concepto de la purificación. Porque fijémonos, por ejemplo, en Martín Fierro, ¿no? Tan exaltado, tan admirado, tan querido, digamos. ¿Acaso se purifica luego de la guerra contra los indios? No, continúa siendo un malhechor, un forajido. Discúlpeme, Borges. En cambio, en La Mil y Una Noche, por ejemplo, hay un sheik que cree que se salvará y alcanzará el universo de los justos matando a todos sus esclavos. Bueno, quizás él sí, él considere que se ha purificado con sangre, ¿no? Bueno, allá él. Discúlpeme, señor Sabato, pero yo no estoy de acuerdo. La idea de purificación del país a partir de una guerra cruenta no me es grata. Coincido plenamente con usted, señor presidente. Es usted un caballero. Señor presidente, tenemos preocupación por varios sectores que... que estarían encarcelados. No sabemos dónde están ni Miguel Ángel Bustos, ni Eduardo Santoro, ni... y el gran escritor Antonio Di Benedetto. General. Procederemos de acuerdo con la ley, señores. Tomaremos nota y procederemos de acuerdo con la ley. Les repito. Postres, señores. Sin duda que el dulce de leche es uno de los inventos más invalorables de los argentinos, ¿no? Más que la virome o el Martín Fierro. Usted siempre contra nuestro Martín Fierro, Borges. Y ya lo dije, ¿no? Es un forajido. Un malevo de frontera que se pasó al enemigo. ¿Qué está diciendo Borges? Martín Fierro es un personaje admirable, además. Bueno, proponer a Martín Fierro como un personaje admirable es como proponer a Macbeth
como un modelo de ciudadano británico, algo absurdo, no tiene ni pie ni cabeza, Ernesto. Martín Fierro expresa los grandes problemas espirituales del hombre, de cualquier hombre y en cualquier época. La soledad, la muerte, la injusticia, la esperanza. Martín Fierro, una esperanza. Yo prefiero Hormiga Negra, que murió en 1905. Bueno, pero en la biblioteca de la SADE, el Martín Fierro es el libro más requerido. Y todos los años organizamos lecturas. Hacemos homenajes, homenajes permanentes por el Martín Fierro. Ya ve. Yo a mis alumnos, señor presidente, les desaconsejo leerlo, ¿no? Porque se trata de un maleo de fronteras que desertó porque no le pagaban sus saberes, ¿no? Ahora, discúlpeme quizás por expresarme de esta forma en este salón, claro, ¿no? No, Borges, no se moleste. Puede expresarse. Acá hay plena libertad. Yo le agradezco, pero quizás a Sábato le haya molestado, ¿no? Porque él es, digamos, martinfierrista, por decirlo de algún modo, ¿no? Simplemente siento admiración. Bueno, si a Hernández le hubiesen dicho gaucho, se hubiese indignado, ¿no? Yo prefiero a Carrillo, sin lugar a dudas. ¿Qué piensa usted, padre? Usted debe ser un gran lector del Martín Fierro, supongo. Sí. Puedo recitarlo íntegramente de memoria. Fíjese qué bien. Y les recuerdo que no era un matón de frontera, sino un hombre perseguido, señores. Vamos a terminar ahora con un café. Si me permite, señor presidente, me gustaría volver a recordar a mi madre, que se hubiera sentido muy feliz de verme aquí sentado a su lado. Una mujer sabia y austera, que murió hace muy poco tiempo y de cuya muerte no he podido reponerme. Ha sido un gran honor escucharlos en esta casa de gobierno. ¿No toma café, Borges? No, no. Discúlpeme, sigo con los retorcijones de estómago, ¿no? Ah, bueno, tiene que cuidarse. Sí, es cierto. Lo que pasa es que estoy viejo. Si no fuera porque escribo cuentos y a veces compongo poemas. El tiempo pasa para todos, Borges. No quiero terminar este almuerzo, señor presidente, sin reiterarle la invitación al premio de la SADE. No se preocupe, señor Ratti, iré yo o algún otro funcionario del gobierno. El gobierno estará representado. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Me lo agenda general, por favor, entrega de premios a los escritores. Gracias. Nuevamente, señor presidente, muchas, pero muchísimas gracias. Y gracias también, señor presidente, por haber escuchado nuestras inquietudes e impresiones. Mire, Sábato, usted sabe que el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia, pero nosotros actuaremos con toda nuestra fuerza cuantas veces haga falta para garantizar la paz social. No duden que las Fuerzas Armadas y este gobierno combatiremos a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Muchas gracias, señor presidente. Encantado. General, este hombre, el nombre que yo le he escrito en este papel, es Haroldo Conti. Hace 2 semanas que ha desaparecido y su familia está desesperada. Es un gran autor, general. Fue alumno mío en el seminario eclesiástico. Le pido especialmente por él. Necesitamos saber dónde está. Me voy a ocupar, quédese tranquilo. Dentro de la ley se hará lo que sea posible. A lo mejor quizá consigo que usted pueda verlo. Le voy a estar eternamente agradecido.
hombre que me tiene presionada sobre el colchón sale corriendo. Escucho que da un portazo y cierro la puerta con llave. De pronto me rodea un silencio infernal y me doy cuenta que estoy completamente sola. Tengo que hacer mucho esfuerzo para levantarme. Y en el piso había que sortear toda clase de cosas. Estaba todo destrozado. Libros, papeles. Se llevaron el aparato de teléfono. Se llevaron el televisor. Se llevaron de todo. Trató de alcanzar una ventana alta que había y abrirla. Y logró saltar. Caigo en la calle y me doy cuenta que no hay nadie vigilando. Pasa un taxi. Pensé que era un milagro. El tipo paró, se bajó, le conté todo y le pedí que me llevara a la casa de mi madre. Le expliqué que no tenía cómo pagarle, que me habían robado todo, hasta las monedas. Y el hombre me dijo: señora, yo trabajo de noche y veo casos como el suyo todos los días. La llevo donde sea. Me ayudó a acomodarme porque yo ya estaba que no... no podía más. Y salimos a gran velocidad. No hablamos nada en todo el camino. Y cuando llegamos a la casa de mi madre, lo mismo. El hombre no es solo que me ayudó, sino que me preguntó: señora, ¿en qué la puedo ayudar? Marta, tienes que calmarte. Te vamos a proteger. La embajada de Suecia ya está al tanto. Marta, querida, está todo preparado para salir para Ezeiza. Tranquilízate, por favor. El embajador sueco está viniendo para ayudarnos. Tranquila, por favor. A mí me da un poco de pudor todo esto, pero estas ocasiones, en fin. Muchachos, si quieren venir a tomar un café a casa, con todo gusto, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ratti, es Ratti que está con eso. Ah, Ratti. Ratti, sí. Señor Sabato, ¿cómo sintetizaría el encuentro con el presidente de la Nación? Quiero decirles que hubo un altísimo grado de comprensión y respeto mutuos con el presidente de la Nación. Hablamos de la cultura en general, de temas espirituales e históricos y temas vinculados con los medios de comunicación. La Sociedad Argentina de Escritores ha estado presente y ha presentado una serie de reivindicaciones e inquietudes. Entre ellas, en particular, la ley del libro, un anhelo largamente demorado. ¿Qué más nos puede decir, Sabato? ¿Quisiera agregar algo? Que fue una recorrida por la problemática cultural de nuestro país. Se habló de la transformación de la Argentina partiendo de una necesaria transformación de la cultura. ¿Qué piensas sobre el general Videla? El general Videla me dejó una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. ¿Y usted, Borges, su opinión sobre el general Videla? Yo soy muy tímido por este tipo de ocasiones, ¿no? Pero, de todas maneras, digamos que lo felicité por el golpe del 24 de marzo, que sacó al país de la ignominia. Y le manifesté, digamos, mi simpatía por haber asumido las responsabilidades de gobierno, ¿no? Yo que nunca he podido gobernar mi vida, menos podría gobernar un país, ¿verdad? Hablamos
muy especialmente sobre la preservación del idioma. ¿A qué se refiere? Me refiero al uso correcto del idioma. El presidente Videla nos resultó un hombre muy comprensivo y muy inteligente. Y en mi caso personal pude expresarle la preocupación de la SADE por dicho tema. Quiero concluir afirmando que la SADE ha entregado al señor presidente una invitación para que nos acompañe en la próxima entrega de premios de la entidad. Y el señor presidente, bueno, ha comprometido su presencia. Muy amable, ¿sí? Muy amable. Muy bien. Fanny, ¿tardé mucho? No. Bueno, vayámonos ahora, ¿eh? Sí. Abróchese. ¿Eh? Abróchese sobre todo. Hace frío, Jorge. No se preocupe, Fanny. Vamos. ¿La trataron bien acá? Sí, sí, muy bien, gracias. Bueno. Vamos, entonces. Está bien, no se preocupe, vamos. ¿Cómo vamos. Estuvo? Estuvo bien. Presidente, una persona muy cordial. Pero vayámonos ahora. Estoy con problemas de estómago, ¿sabes? Matilde, ya estoy en la calle. Fue muy difícil, mujer. Muy duro. Ahora voy para lo de Borges, que nos invitó a todos con un café en su departamento. Sí, y después ya voy para casa. Muy agotado. Decime, hijo de puta. ¿Cómo es que le pusiste a tu hijo? ¿Eh? Mierda. Así que le pusiste a Ernesto. Decí por qué le pusiste a Ernesto a la puta que te parió. Ernesto. Ernesto Che Guevara. Olvídate. Olvídate de volver a ver a esa criatura, hijo de puta. Olvídate de Ernestito. Voy a mandar a regalar a ese pendejo. Listo, ya está. Es esto. Y nos vamos. Vení. Calma, Marta, ya estamos a salvo. No nos van a detener. Vamos. Salen los embajadores. Le va a ser bien, Borges. Un tecito bien caliente. Gracias, Fanny. Pero en momentos así, luego de un almuerzo tan espantoso, lo único que me haría bien es tener a mi madre conmigo. No se ponga triste, Borges. Su mamá está siempre con usted. Fanny. ¿Sí? No toque nada de su cuarto, ¿eh? Cuando me sienta mejor, voy a ir a sentarme allí. No toco, nunca toco nada. Solo usted entra allí. Gracias, Fanny, gracias.
Buenas tardes, Fanny. Buenas tardes. Borges nos está esperando. El señor Giorgi les pide disculpas, pero no van a poder pasar. No se siente bien. Le duele el estómago. Pero él nos invitó. Sí, pero está descansando. No quiero molestarlo. Vengan otro día. Está bien. Déjele nuestros saludos. Y dígale que vinimos hasta acá. Vayan tranquilos. Buenas tardes. Vamos tranquilos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Arolo. Arolo. Soy Leonardo. Leonardo Castellani.
Thank you.